todas las personas que vivan en el fin de los tiempos se dividirán en dos grupos. Unos recibirán el sello de Dios, otros la marca de la bestia. Antes que se desate el apocalipsis, Dios identificará a sus hijos poniendo una señal sobre ellos, a fin de resguardarlos del castigo reservado para los malvados. Dice la Biblia: luego vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo, y comenzó a gritar con voz potente a los cuatro ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar: no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. El sello de Dios es una identificación invisible que Dios coloca sobre aquellos que recibe como hijos, es decir, aquellos que reciben el Espíritu Santo por haber oído la palabra y creído en Jesucristo. Dice la Biblia: en Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Ahora, ¿cómo podemos saber quiénes serán sellados y quiénes no? ¿Y por qué? Y la pregunta clave es: ¿de qué manera podemos entristecer y alejar al Espíritu Santo? Sin dudas, al desobedecer a Dios, transgrediendo sus mandamientos. Jesús dijo: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito o consolador, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. En Isaías dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y Juan reafirma: la señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice "yo lo conozco" y no cumple sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en Él. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Jesús cumplió todos y cada uno de los mandamientos a la perfección. Si no, habría sido un pecador y, como tal, no nos habría podido salvar. Es más, no solo los cumplió, sino que los enseñó a cumplir, interpretando tanto el espíritu como el alcance de la ley. Él dijo: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús nos enseñó a cumplir la ley. En cuanto al sábado, por ejemplo, Él dijo, está permitido hacer una buena acción, o el bien, en sábado. Por lo tanto,
si algo está permitido, si algo es lícito, como dicen otras traducciones, es porque otras cosas no están permitidas, porque no son lícitas hacer en sábado. Jesús, como creador del sábado, nos enseñó qué cosas estaban permitidas hacer en sábado y qué cosas no. Además, él fue muy claro cuando dijo: "No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i, ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos". Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es evidente que para poder recibir al Espíritu Santo prometido, debemos estar en armonía con los mandatos divinos. Dice la Biblia: "Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo, que Dios ha enviado a los que le obedecen". Si bien todos los mandamientos son importantes, al punto de que fueron escritos en piedra, hay uno en particular que contiene el sello de Dios, es decir, su nombre, su cargo y su jurisdicción. Solo uno hace referencia a su autoridad como nuestro Creador. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, o tus empleados, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor, he aquí su nombre, hizo, he aquí su cargo, creador, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. He aquí su jurisdicción. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. El mandamiento comienza diciendo "acuérdate", y eso implica el pasado, porque el sábado fue instaurado en la creación, y el futuro, porque su pueblo no debía olvidarse de ese día sagrado. En efecto, si analizamos el relato de la creación, veremos esta misma expresión de que Dios bendijo y santificó el séptimo día en su honor como creador. Desde el inicio, cuando no existía ni un solo judío, y ni siquiera existía el pecado. Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día, y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. La observancia del sábado no solo está prescripta en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo encontramos al mismo Jesús guardando este mandamiento. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura.
Jesús cumplió y enseñó a cumplir este como todos los mandamientos, diciendo a quienes desvirtuaban el propósito del mismo: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Además, Jesús dijo en relación a la persecución que debía sufrir su iglesia en el fin de los tiempos: rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado. Dios es muy claro cuando dice: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. El que dice "yo lo conozco" y no cumple sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Además de esto, Jesús resaltó la importancia y la vigencia del Antiguo Testamento en su parábola sobre el rico y el Lázaro, cuando dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de los muertos, tampoco se convencerán. Y esto es porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y lo será para siempre. Porque lo que Él ha bendecido queda bendito para siempre. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Por esto, aún en el Nuevo Testamento, luego de la muerte y resurrección de Jesús, podemos ver a los discípulos guardando el sábado. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados, basándose en la Escritura. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Además, este mismo apóstol dijo: queda, por lo tanto, reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios. Y aquel que entra en el reposo de Dios descansa de sus trabajos, como Dios descansó de los suyos. ¿Sabías que el sábado, además de ser el único día que Dios bendijo y santificó, es el único día que Dios le puso nombre? Y que su significado es, en todos los idiomas antiguos, descanso o reposo. El término español sábado proviene del latín bíblico sabbatum, este del griego sabbaton, este del hebreo sabbat, que significa reposo, día de reposo, que deriva del verbo sabbat, que es cesar, de trabajar, descansar, guardar el sábado, y este del acadio sabbatum, que también significa descanso, y que viene de sabot, en sumerio, cuyo significado es, y presta atención acá, calma el corazón. Podemos abstenernos de mentir, matar y adulterar por ser prácticas antiéticas o porque los gobiernos nos obliguen. Ahora, el que descansa en sábado es porque reconoce a Jesús como su Creador y Redentor, y lo adora en el día que Él bendijo y santificó, es decir, consagró para uso sagrado. Este mandamiento ha identificado a los verdaderos hijos de Dios desde los días de la antigüedad. Dice la Biblia: yo, el Señor, soy su Dios. Sigan mis preceptos y observen mis leyes, poniéndolas en práctica. Santifiquen mis sábados, que ellos sean una señal entre ustedes y yo, para que se sepa que yo, el Señor, soy su Dios. Ahora, ¿cuán importante es esto? Considera el siguiente pasaje, teniendo en cuenta que todo verdadero cristiano es israelita en términos espirituales,
porque forma parte del pueblo escogido a través de Cristo. El Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas en los siguientes términos. No dejen nunca de observar mis sábados, porque el sábado es un signo puesto entre yo y ustedes, a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Observarán el sábado, porque es sagrado para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne, consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Los israelitas observarán el sábado, celebrándolo a través de las generaciones como signo de alianza eterna. Será un signo perdurable entre yo y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el séptimo día descansó y retomó aliento. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en la montaña del Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Aunque la pena de muerte pueda ser difícil de entender para nosotros, podemos comprender que, para Dios, el que escribió los mandamientos en piedra, el asunto del sábado no es de poca importancia. Él lo estableció como señal de alianza eterna entre Él y su pueblo. Y podemos tener la seguridad que en los planes de Dios no vivirá quien, conociendo esto, siga pisoteando su día santo. Porque Dios es eterno y no cambia con el transcurso del tiempo. Es claro que el sábado es el día que Dios bendijo y santificó desde el inicio de la creación, y en su honor como creador, que fue constituido como un signo o señal de alianza eterna entre Él y su pueblo, y que es la señal que identifica a los que proponen en su corazón ser obedientes a los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia es justamente lo opuesto al sello de Dios, e identificará a todos aquellos que, rechazando la salvación ofrecida por Jesús, se unan al diablo en su rebeldía contra la ley de Dios. Jesús se refirió a ella cuando dijo, en relación a las señales que anunciarían su segunda venida y el fin del mundo: cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lea esto, entiéndalo bien. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. El que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas. Y el que esté en el campo, que no vuelva a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado. Porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría. Pero será abreviado a causa de los elegidos. Lo que demostraremos a continuación es que tanto la marca de la bestia del Apocalipsis como la abominación de la desolación de Daniel hacen referencia a la imposición del domingo como día de descanso obligatorio a nivel mundial. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. El libro del profeta Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento y fue escrito hace más de 2.500 años. Pero más allá de la increíble capacidad de Dios para declarar el fin desde el principio, tenemos que tratar de entender qué es la abominación de la desolación
ya que marcará el inicio de la gran tribulación de los últimos días. Abominación es algo detestable, aborrecible, algo que le causa repulsión a Dios por la maldad que contiene, y es de la desolación, porque precisamente desatará el apocalipsis. Si hacemos caso a Cristo y vamos a leer al profeta Daniel, veremos que de un poder identificado como el Rey del Norte, dice: desahogará su furor contra la Alianza Santa. A su regreso, llegará a un entendimiento con los que abandonen la Alianza Santa. Fuerzas enviadas por él atacarán, profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo e instalarán la abominación de la desolación. Por medio de intrigas, él hará apostatar a los transgresores de la alianza, pero el pueblo de los que conocen a Dios se mantendrá firme y entrará en acción. Aunque no podamos comprender todo lo que aquí se dice, podemos entender que la abominación de la desolación es algo que está en contraposición con la Alianza Santa. Y si, como hemos visto, la Alianza Santa y Eterna es el sábado como día de adoración al Creador, la abominación de la desolación será la imposición de otro día de descanso en oposición al establecido por Dios. Fíjate en el sábado para santificarlo. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. Esto, en el Apocalipsis, se define como la marca de la bestia. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Quizás te estés preguntando, ¿por qué es tan importante el día de descanso? ¿O quién es la bestia del Apocalipsis? ¿O por qué su marca es la imposición del domingo como día de descanso obligatorio? La importancia del día de descanso radica en que es una cuestión de lealtad, es decir, la decisión que cada uno tome en relación a él demostrará obediencia a Dios o a su enemigo. Todo se traducirá a una cuestión de fe, que demostrará a quién creemos, a quién obedecemos y, en definitiva, a quién adoramos. Así como cuando a Adán y Eva se les prohibió comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Si descansamos en sábado, es porque reconocemos a Dios como nuestro Creador y decidimos obedecer sus mandamientos. En cambio, si preferimos descansar en domingo, estaremos obedeciendo a mandamientos de hombres que están en oposición a Dios. Quizás en principio sea lo más cómodo, pero nos pondrá en rebeldía contra Dios y deberemos enfrentar sus juicios. Esto también lo vemos reflejado en el último mensaje de amonestación que Dios envía a su pueblo, en figura de 3 ángeles que vuelan por el cielo anunciando solemnes advertencias. Luego vi a otro ángel que volaba en lo más alto del cielo, llevando una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Él proclamaba con voz potente: teman a Dios y glorifíquenlo, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Al instarnos a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales, vemos una clara referencia a adorar al Creador,
y esto incluye el día de reposo que le glorifica. En tanto, los siguientes mensajes advierten sobre salir del engaño babilónico y a no recibir su signo de sumisión, es decir, la marca de la bestia. Un segundo ángel lo siguió anunciando. Ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones el vino embriagante de su prostitución. Un tercer ángel lo siguió, diciendo con voz potente: el que adore a la bestia o su imagen y reciba su marca sobre su frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí vemos que en el final habrá solo dos clases de personas: los que adoran al Creador y obedecen todos sus mandamientos, teniendo la fe de Jesús, y los que, embriagados por los engaños de la iglesia apóstata, identificada como Babilonia, adoran a la bestia o a su imagen y reciben su marca. Ahora, ¿quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia? ¿Y qué significado tiene que su marca sea puesta en la frente o en la mano? En nuestra serie Ecumenismo el Gran Engaño, que te adjuntamos en la descripción de este video, demostramos que la bestia espantosa y terrible de las profecías de la Biblia simboliza al Imperio Romano, tanto en su fase política militar de la Edad Antigua, como en su fase religiosa, desde la Edad Media y a través del papado, como máximo representante de la Iglesia Romana. Además, en nuestra serie sobre cuál es la verdadera Iglesia, que también te dejamos en la descripción de este video, comprobamos que la Iglesia Católica Apostólica Romana no es la Iglesia de Cristo, sino que es una construcción de poder iniciada por el emperador romano Constantino, que prostituyó la Iglesia Apostólica, convirtiéndola en un instrumento del diablo para gobernar el mundo. Mira cómo lo cuenta la historia en este fragmento de uno de nuestros videos. La historia nos cuenta que hasta el siglo IV de nuestra era, los cristianos eran perseguidos, tanto por los judíos como por el Imperio Romano. El emperador Constantino fue uno de sus grandes perseguidores. Sin embargo, viendo que no podía contra ellos, porque la sangre de cristianos era semilla de cristianos, decidió convertir al cristianismo en la religión oficial de su imperio. Pasó de perseguidor de cristianos a impostor de un cristianismo mezclado o sincretizado con la religión pagana de su imperio. Mira lo que dice Wikipedia sobre este nefasto personaje. Constantino, legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán, en 313. Convocó el primer concilio de Nicea, en 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado. Política religiosa. Su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. En 324, el emperador hizo construir otra basílica, en Roma, en el lugar donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro, la colina del Vaticano, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. A partir de ese punto, el cristianismo pasa a adquirir el estatus de religión privilegiada y se inician las persecuciones a las demás religiones. Por otra parte,
Constantino retendría el título de Pontifex Maximus hasta su muerte, un título que los emperadores romanos llevaban como cabezas visibles del sacerdocio pagano. En 321, Constantino dio instrucciones para que los cristianos y los no cristianos debieran estar unidos en la observación del venerable Día del Sol, que hacía referencia a la esotérica adoración oriental al Sol. En la reinauguración de Constantinopla, en 330, se efectuó una ceremonia mitad pagana y mitad cristiana. En la Plaza del Mercado, se impuso la cruz de Cristo sobre el carro del dios Sol. Por esto, hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, leemos lo siguiente. Hablando en relación a los 10 mandamientos, dice respecto al cuarto, pero que figura como tercero, dado que esta iglesia eliminó en el catecismo el segundo mandamiento, el que prohíbe rendir culto a las imágenes. Dice, recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Y da las citas bíblicas. El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Y también da las citas bíblicas que nosotros hemos compartido en este video. Luego dice, la Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Es correcto, y da la cita bíblica. La Escritura ve también en el Día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Lo cual es correcto. El sábado no solo es símbolo de la creación, sino también es símbolo de la liberación que Dios hará del Egipto espiritual, que es el pecado. Y luego continúa. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de alianza inquebrantable. Totalmente de acuerdo. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres, del trabajo y el culto al dinero. Así es. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Hasta aquí todo perfecto, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Pero luego dice, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, lo cual es correcto. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. ¿Qué? No. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. El séptimo es el que recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. ¿Qué? Los cielos nuevos y tierra nueva no vienen con la resurrección de Cristo. Vendrán después del fin del mundo, y hemos comprobado que Isaías dice que iremos a adorar a Dios de sábado en sábado. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. ¿Para qué cristianos? Para los que seguían a Constantino, no a Jesús y a sus apóstoles. Y a continuación da la verdadera razón de esta abominable adulteración de la ley que Dios escribió con su propio dedo y en piedra.
Nos reunimos todos el día del sol. ¿Cuándo? El día del sol. Porque es el primer día después del sábado judío, pero también es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos y no da ninguna cita bíblica que sea inspirada por Dios. En verdad, Cristo apartó el séptimo día en recuerdo de su creación, no el primero. De esta manera, la Iglesia romana está pisoteando la ley de Dios y transfiriendo el culto y la adoración a un día común, no santificado ni bendecido por Dios para uso sagrado. Esto es realmente abominable para Dios, porque atenta contra el mismo símbolo de su autoridad como creador de los cielos y la tierra. El sábado es el séptimo día de la semana, después de seis días en los que el hombre participa, en cierto modo, del trabajo de la creación de Dios. El sábado es el día del descanso. El sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. La estructura de la semana se ha invertido. Ya no se dirige hacia el séptimo día para participar en él del reposo de Dios. Inicia con el primer día como día del encuentro con el resucitado. Este cambio es un hecho extraordinario. Desde Constantino, el domingo, el día pagano de adoración al sol, fue impuesto de manera obligatoria para todas las personas, en contraposición con el claro mandato divino de apartar el sábado en honor del Creador. Este desafío a la autoridad divina, que escribió sus mandamientos en piedra, constituye el símbolo de autoridad de la Iglesia romana, el cual ha sido acatado por casi todas las religiones y casi por todas las personas. Lee, por favor, el documento que te dejamos en la descripción de este video, donde comprobamos que la santificación del domingo es la marca de autoridad de la Iglesia romana sobre el resto de las religiones y sobre el mundo entero. Ahora, si tal como hemos comprobado en nuestros videos anteriores, el cuerno pequeño de las profecías de Daniel y la bestia espantosa y terrible de Apocalipsis simbolizan al papado, ¿quién es la imagen de la bestia? Pues un estudio diligente del capítulo 13 de Apocalipsis demuestra que la segunda bestia, que se asemeja a un cordero en alusión a Cristo, pero que habla como dragón, es decir, como el diablo, representa a los Estados Unidos de América, que surgió como un país protestante, garantista de la libertad política y religiosa, pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en algo tan parecido a la Iglesia romana que la Biblia lo describe como la imagen de la bestia. La escritora norteamericana Elena de White escribió hace más de 100 años: cuando la Iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada por la Iglesia para cumplir sus fines. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles
contra los disidentes vendrá de por sí sola. Esto, hace más de 100 años, cuando fue escrito, parecía una locura. Porque los Estados Unidos eran un país protestante, garantista de la libertad política y religiosa, con separación completa entre iglesia y Estado. Sin embargo, hoy lo vemos cumplirse ante nuestros ojos. El jueves 4 de mayo del 2017, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva protegiendo la libertad religiosa en los Estados Unidos. La orden ejecutiva del presidente Trump elimina las restricciones impuestas por la enmienda Johnson de 1954, que impedía que pastores y otros líderes religiosos apoyaran candidatos sobre una base partidista. Los líderes de fe ahora tienen la libertad de apoyar a sus candidatos desde el púlpito sin temor a represalias gubernamentales. Esta acción es una gran victoria para la Iglesia. Aquel Estado que garantizó la separación entre política y religión, hoy vuelve sobre sus pasos, porque la religión ha logrado controlar de tal manera el poder político que ya lo está usando, de manera visible y a mano alzada, para lograr sus fines. La imagen de la bestia es hoy una realidad. We come together from all denominations, all races together, as the Bible says, to pray for those in authority. Father, I pray all this together. We come together and we pray. We stand with him and what he's doing. And we ask you, Father, that he can be the Cyrus to bring reformation, to bring change into this nation. And all the nations of the earth will say, America is the greatest nation of the earth. Father, I thank you. Use him this time. Release his power. I release the Holy Spirit upon his life for the Holy Spirit's to strengthen him. I declare that President Trump will overcome every strategy from hell and every strategy of the enemy, every strategy, and he will fulfill his calling and his destiny. I deploy the hand of God to work for him in the name of Jesus. I secure his calling, I secure his purpose, I secure his family, and we secure victory in the name which is above every name, the name that has never failed for this nation. And for my life, the name of Jesus Christ, and everybody said, Amen. El papado, simbolizado en la profecía apocalíptica como una bestia espantosa y terrible, y en las profecías de Daniel como un cuerno pequeño, que hablaría contra el Altísimo, maltrataría a los santos del Altísimo, y trataría de cambiar los tiempos festivos y la ley, fue el poder que impuso desde la época de Constantino, el domingo, el venerable día del sol, como día de descanso obligatorio dentro de un cristianismo que aún conservaba el sábado bíblico. De la misma manera, en el tiempo del fin, y a fin de garantizarse el apoyo de Roma, la imagen de la bestia, es decir, los Estados Unidos de América, también emitirán un decreto que impondrá el domingo como día de descanso obligatorio. Y todo aquel que no acate esta normativa, dice la Biblia, no podrá comprar ni vender, cualquiera sea su posición social. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. La marca de la bestia es entonces la imposición de un día de descanso que desafía y deshonra al Creador y constituye aquella abominación de la desolación de la que habló Jesús y el profeta Daniel como señal inequívoca del comienzo de las tribulaciones del tiempo del fin. En este sentido, la profeta de la Iglesia Adventista afirma: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo.
Al comienzo de nuestro estudio, vimos que Dios colocaría su sello solo sobre la frente de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esto es porque Dios solo acepta la adoración que le ofrecen sus hijos por amor y en completa libertad intelectual. En cambio, la bestia impondrá su marca tanto en la frente como en la mano derecha, porque el diablo someterá tanto a los que le adoran a conciencia como a todos aquellos que se someten a la bestia por temor a perder su trabajo. Que la señal sea colocada en la frente o en la mano es algo simbólico. La frente es símbolo del intelecto, la mano derecha del trabajo. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. La ley de descanso dominical obligatorio será la gran prueba por la que tendrá que pasar el pueblo de Dios en los últimos días. Dice la Escritura: en esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando esta abominación sea impuesta a los hombres, comenzando desde los Estados Unidos de América, Dios permitirá el comienzo de la desolación de la tierra. Y allí los que defiendan la verdad bíblica serán tratados como traidores, denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales y, por lo tanto, causantes de la anarquía y corrupción que atrae sobre la tierra los altos juicios de Dios. Aunque parezca contradictorio, el solo hecho de ser fiel a los mandamientos de Dios implicará burlas, coerción, estigmatización y persecución desde los máximos estamentos de poder y control de la sociedad. Los gobernantes, los ministros de la religión y hasta los miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. El arte, el intelecto, los medios de comunicación, todos se unirán en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Las persecuciones irán en aumento. Se los tildará de terroristas ideológicos y hasta tendrán que huir a las montañas para resguardar sus vidas. Jesús mismo nos instó a orar precisamente para que esta huida no tenga que ser en invierno o en día sábado. Curioso, ¿verdad? Él dijo: rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y esto será así, porque el papado hará que todos los reyes de la tierra y todos los habitantes del mundo se embriaguen con el vino de su prostitución, es decir, con el vino de sus engaños, y que toda nación se rebele contra Dios. Dice la Escritura: todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. En este tiempo habrá un vínculo de unión universal, una confederación de fuerzas de los que obedecen a Satanás, un ecumenismo de gobiernos y religiones en contra de los mandamientos de Dios y la fe pura de Jesús. Cuando esta rebelión sea universal, Dios se levantará y sacudirá la tierra en el ardor de su ira. Dice la profecía: el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira. ¡Miren! El Señor arrasa la tierra y la deja desierta, trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Correrán la misma suerte tanto el pueblo como el sacerdote, el esclavo como su señor, la esclava como su señora, el comprador como el vendedor, el que pide prestado como el que presta, el acreedor como el deudor. La tierra está arrasada, sí, arrasada, saqueada por completo.
porque el Señor ha pronunciado esta palabra. La tierra está de duelo, desfallece, el mundo se marchita, desfallece en las alturas junto con la tierra. La tierra está profanada bajo los pies de los que la habitan, porque ellos violaron las leyes, transgredieron los preceptos, rompieron la alianza eterna. Por eso la maldición devora la tierra y sus habitantes soportan la pena. Por eso se consumen los habitantes de la tierra y no quedan más que unos pocos. ¿Te das cuenta? Nos espera un tiempo de gran angustia en el cual estaremos entre dos espadas. Si nos mantenemos fieles a los mandamientos de Dios, recibiremos gran persecución de los mayores poderes de este mundo. Pero si aceptamos la marca de la bestia y nos doblegamos ante los poderes terrenales, tendremos que enfrentarnos a la ira de Dios. Es esta la gran elección por la cual se decidirá tu vida o tu muerte eterna. A sus hijos, a los que creen en su palabra y obedecen sus mandamientos, Dios les promete protección en medio del caos de los últimos días. Él dice: ya que has cumplido mi consigna de ser constante, yo también te preservaré en la hora de la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Es cierto que multitudes de cristianos de generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar el día de descanso bíblico. Y que aún hoy hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la verdad les sea expuesta claramente y sean llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será el tiempo cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Y en este sentido, mis hermanos, les pido que consideren esta idea. ¿Sabían que en la Tierra Nueva, luego de la segunda venida de Cristo y la destrucción de los impíos, seguiremos adorando a Dios en un día específico de la semana? ¿Cuál imaginan que será? Porque ya viene el Señor en medio del fuego. Sus carros son como un torbellino para descargar su ira con furor y sus amenazas con llamas de fuego. Porque el Señor entra en juicio con todos los vivientes, por el fuego y por su espada, y serán numerosas las víctimas del Señor. Entonces yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Yo les daré una señal, porque así como permanecen delante de mí el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, oráculo o profecía del Señor, así permanecerá la raza y el nombre de ustedes. De luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, todos vendrán a postrarse delante de mí, dice el Señor. Es decir, el descanso sabático no solo fue instituido en la creación, sino que también fue escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra como el cuarto de los 10 mandamientos. No solo fue guardado por todos los hijos de Dios que vivieron antes de Cristo, sino también por Jesucristo, quien lo guardó y enseñó a guardar como corresponde, haciendo el bien en este día sagrado, y se declaró Señor del sábado. Y no solo fue observado por sus apóstoles y la iglesia primitiva, sino que también Jesús nos instó a que oremos para que nuestra huida no tenga que ser en sábado. Y por si esto no fuera suficiente, el mismo Señor jura que en la tierra nueva seguiremos guardando el sábado. ¿Qué más necesitas para aceptar esta gran verdad? ¿No es más que claro que el sábado es el día bendecido y apartado por Dios para uso santo?
Amigo, guardar el sábado no te hará salvo. Pero a partir de hoy, su transgresión puede costarte la vida eterna. Piensa en esto y pregúntate, ¿por qué no disfrutar de este día santo junto a nuestro Creador a partir de hoy mismo? Él te promete, si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicioso y al día santo del Señor honorable, si lo honras, absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. Yo descansaré en sábado, porque lo que tú has bendecido, Señor, queda bendito para siempre. En este video hemos sustentado todas nuestras afirmaciones mediante textos de la Biblia. También hemos compartido algunas citas de otros autores, entre los que se encuentra Elena de White. Sabemos que su nombre genera muchos prejuicios en algunas personas. Sin embargo, hemos decidido incluir algunas porciones de sus enseñanzas para que tú también puedas ser bendecido mediante sus escritos. Y en este sentido, te queremos invitar a que te despojes de todo preconcepto y compruebes por ti mismo si esto es verdad o no, leyendo alguno de sus libros. Si no tenés mucho tiempo, te recomiendo leer El Camino a Cristo. En menos de 100 páginas podrás comprobar el espíritu de sus escritos en esta magnífica obra. Si quieres comprender un poco más al Dios del Antiguo Testamento y conocer cómo este mismo Dios de Abraham, Moisés y Elías es tu Dios, lee Patriarcas y Profetas. Si tu atracción es Cristo y deseas transportarte y meterte dentro de su historia, lee El Deseado de Todas las Gentes, un libro que describe la vida de Jesús como ningún otro lo ha hecho. Por último, también queremos recomendarte El Conflicto de los Siglos. Resume lo principal de la historia de la Iglesia desde los días de la destrucción de Jerusalén hasta el fin del mundo, con una escalofriante anticipación profética que se adelanta a los hechos en más de 100 años. Puedes acceder a todos estos libros y a todos sus escritos de manera completamente gratuita y en el idioma que prefieras a través de la aplicación Elena de White, disponible en App Store y Play Store. Por último, queremos dedicar algunas palabras a algunas personas que son muy especiales ante los ojos de Dios. Me refiero a sacerdotes y pastores. Si tú eres uno de ellos, quiero instarte a que en sinceridad de corazón busques a Dios y compruebes si lo que hemos dicho aquí es verdad o no. A que por un momento nos saquemos las camisetas religiosas y busquemos la verdad en el Señor. Ya habrás visto que las mayores organizaciones religiosas se están uniendo en ecumenismo con el paganismo. Es tiempo de comprar la verdad a cualquier precio y no venderla. Que el Señor te bendiga y te guarde de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero.